El anillo de fuego del Pacífico concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica. Erupciones de tipo hawaiano. Tienen forma cónica y pendientes suaves. La lava fluye con facilidad fuera del cráter. Un ejemplo es el volcán Kilauea, en Hawái. Erupciones de tipo estrombolianas producen lava menos fluida, desprenden materiales piroclásticos a menudo con explosiones, tienen frecuentes periodos inactivos. Un ejemplo es el volcán Stromboli en Italia. Erupciones de tipo Peleana. Tienen una lava muy viscosa y solidificada. Las explosiones que se producen son extremadamente violentas, con nubes de ceniza muy peligrosas, densas y ardientes. Un ejemplo es el Monte Pelé en las Antillas. Erupciones de tipo vulcanianas tienen erupciones continuas de materiales viscosos y ácidos llamados riolitas que taponan la salida. Da lugar a fumarolas hasta que una explosión origina un gran cráter llamado caldera. Dos ejemplos son el Vulcano en Italia y el Etna en Sicilia. La lava ácida es muy fluida y por eso se derrama en el volcán, mientras que la lava básica es viscosa, taponando frecuentemente el cráter.